Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? Again, boys and girls, in our fourth day of this week, I hope you are very good, great, and fantastic, boys and girls. Today, we are continuing with our class. This topic is similar to the before topic. Yes, of course. Este tema tiene mucho que ver con el tema anterior. Yes, como se dice en español, van de la mano. ¿Recuerda nuestro tema pasado? Era prepositions of place, ¿no? Las preposiciones de lugar. Very, very good. This topic is giving directions. Repeat after me. Giving directions. Dando direcciones. ¿Cómo es eso, Miss? A ver, chicos. When you want to go to a place, cuando ustedes quieren ir a un lugar and you don't know that place y ustedes no conocen ese lugar, ¿qué hacen? Ah, me quedo parado, no conozco, pues. No, ¿qué hacen? You ask for help. Ustedes piden ayuda. Excuse me, I'm sorry, discúlpenme. Quiero llegar, for example, al mall, ¿ya? Quiero ir al mall. ¿Cómo llego al mall? No conozco cómo llegar hacia el mall, no conozco la dirección, no conozco este lugar. Quiero saber cómo puedo yo llegar al mall. ¿Qué están haciendo? Están pidiendo ayuda para llegar a una dirección, a un lugar. Yes or no. Very good. ¿Y qué les dice la persona? Yes, of course, I will help you. Te voy a ayudar. Vas de frente, ¿no? An example. Un ejemplo. Vas de frente, cruzas 1, 2, 3 bloques, doblas a la derecha, después sigues de frente, doblas a la izquierda y ahí está el mall. Very easy, muy fácil, ¿sí o no? Y ya ustedes saben cómo llegar a su destino, ¿no? O al lugar donde quieren llegar. Very good. That is our topic. Giving directions. Dando direcciones. What do you have to know? Lo que ustedes tienen que saber es, primero, cómo preguntar. ¿Cómo le preguntan ustedes? Quiero llegar a tal lugar. ¿Me puedes decir cómo llegar? Of course not. Excuse me. Disculpe. Primero se pregunta, ¿no? Primero se habla de esa forma, una forma cariñosa para que la persona, pues, quiera ayudarte, ¿no? Excuse me. Discúlpame. How do I get to... ¿Cómo puedo llegar a...? Y ahí le dan el lugar. That is very important to know. El primer punto que ustedes deben saber, preguntar. ¿Cómo lo pregunto en inglés o cómo hago esa pregunta en inglés? Is this. Es esta de aquí. How do I get to? How do I get to? ¿Cómo llego al? Y aquí al lugar donde ustedes quieren ir, ¿no? How do I get to the mall? ¿Cómo puedo llegar al mall? How do I get to the global school? ¿Cómo puedo llegar al colegio global school? How do I get to the supermarket? ¿Cómo puedo llegar al supermercado? How do I get to the museum? ¿Cómo puedo llegar al museo? What else? How do I get to the movie theater? ¿Cómo puedo llegar al cine? ¿No? Asking for help. Pidiendo ayuda. Esta es una pregunta muy importante que siempre deben recordarlo. ¿Ok, chicos? Very good. Ahora, las direcciones. Very interesting. Muy, muy interesante. Yo te digo a ti. Mira, look at here. Mira, you have to. Tienes que ir de frente. Tienes que ir de frente. En inglés, ¿cómo lo digo? Is this. Es este de aquí. Miren acá. ¿Ustedes han visto esta señal de tránsito, sí o no? Miss, me está mandando hacia el cielo. Of course not. Te está mandando de frente. Go straight ahead o go straight on. Cuando yo te digo ve de frente, en inglés se dice así, go
straight ahead. Puedo decirlo de dos formas. Go straight ahead. O también puedo decir go straight on. Go straight on. El más común es on. Ok, chicos. Ya para dar una dirección, para ayudar a alguien, ¿no?, que llegue a cierto lugar, voy a decirle así primero. Go straight on. Ve de frente. Go straight on. Ve de frente. Go, repeat after me. Go straight on. Go straight on. ¿Qué me dice mi señal? Que vaya de frente. Ok, chicos. Mira, para llegar al mall, to get to the mall, para llegar al mall, you have to go straight on. Debes ir de frente. Then, después, tienes que doblar a la derecha. You have to turn right. Turn right. Doblar a la derecha es turn right, ¿no? Imagínense que ustedes están en esta posición, ¿ya? Yo me volteo y yo digo, turn right, dobla la derecha. Turn right, dobla la derecha. Doblar a la derecha, turn right. Y doblar a la izquierda, yo estoy mirando hacia acá, hacia la pizarra. Y después te digo, después de doblar a la izquierda, you stop, te detienes, and then turn left. Doblas a la izquierda. Turn left. Doblas a la izquierda. ¿Ya? Esta es mi posición. Turn right. Doblas a la derecha. And then turn left. Doblas a la izquierda. Remember, we have three here. Tenemos tres direcciones aquí. First, go straight on. Go straight on. Ve de frente. Turn right. Doblas a la derecha. Turn right. Doblas a la derecha. And then turn left. Doblas a la izquierda. Turn left. Doblas a la izquierda. Hay otras formas parecidas de decirlo, ¿ok? On the left. What does it mean on the left? En la izquierda o a la izquierda, ¿no? Eso suena mejor. On the left, a la izquierda. ¿Dónde está el colegio Global School? Where is the school Global School? ¿Dónde está el colegio Global School? How do I get to the Global School? ¿Cómo llego al colegio Global School? It's on the left. Está a la izquierda del colegio. Don't worry, you are near. No te preocupes, está cerca. The Global School is on the left. Y yo volteo a la izquierda. Oh yes, the Global School is there. El colegio Global School está allá. Otro ejemplo. Where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? The supermarket is on the right. El supermercado está a tu derecha. Volteo hacia la derecha. Yes, of course, the supermarket is there. On the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Turn left, dobla a la izquierda. Turn right, dobla a la derecha. Again, on the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Y go straight on. Ve de frente, ¿ok? Don't forget that. Again, practice. Go straight on, ve de frente. Turn left, doblas a la izquierda. Then, turn right, después doblas a la derecha. And the Global School is on the left. Y el colegio Global School está a la izquierda, on the left. And the supermarket is on the right. Y el supermercado está a tu derecha. On the left, on the right, turn left, turn right. Right, boys and girls, don't forget that. Very easy, muy, muy fácil. Primero tenemos que aprendernos un poco de vocabulario y después ya vamos con nuestras oraciones. Paso a paso, so don't worry about that. No se preocupen, ¿ok, chicos? Very good. What do you have to do today?
You just have to copy this. Me lo van a copiar en su cuaderno. With the pictures. Don't forget that. Con las imágenes no se vayan a olvidar. Ok, chicos. Take care and goodbye, boys and girls.